misma hora. Con su calor, cría a sus hijos humanos, plantas y animales. Luna es Osh, es hombre. A él a veces lo vemos y otras no. Nos acompaña una parte del camino, pero también se va. Osh es enamorador. Entrega su mensaje de amor al ave Pacapaca, para que se lo dé a Bari, quien lo rechaza, pues ella sabe que no pueden estar juntos. Pero Osh existe, y al juntarse luna y sol, nace el eclipse. Los shipibos saben que cuando se rompe la armonía, llega el caos, como cuando el poblador entregó sus riquezas al hombre blanco, quien hizo brotar sangre negra que hoy destruye la Amazonía. Thank you.
Thank you.
nombre es Ana Sofía y yo soy directora, una de las fundadoras de Arena y Esteras. Arena y Esteras es una asociación cultural de Villa El Salvador. Y muchas gracias. Y bueno, los protagonistas el día de hoy son ellas y ellos, así que yo les voy a dejar las palabras, porque qué mejor clase que esta clase con estos maestros y maestras, que creo que a ellos les tenemos que dar otro aplauso, ¿verdad? Hola, buenos días. Mi nombre es María Cruz, tengo 17 años, pertenezco a la organización Arena y Esteras hace 6 años. Y yo tuve la oportunidad de viajar a la selva, a las comunidades chipibas junibas. Toda la experiencia vivida, tanto culturales, sus costumbres, son muy distintas a las de acá, a las de la capital. Todas las experiencias me han ayudado para poder tener más conciencia del cambio climático, sobre sus costumbres, sus raíces. Entonces, cada mensaje que ustedes han recibido ante esta puesta en escena, ante la obra de Shibari, es cada experiencia vivida en los pueblos chipibas junibas y en la Amazonía del Perú. Gracias. Buenos días, mi nombre es Samuel, tengo 16 años y este es mi quinto año en Arena y Esteras. Y una de las razones por la cual sigo participando en este grupo es porque no solamente aprendemos circo, teatro, sino también aprendemos a trabajar en comunidad, aprendemos a tejer y hacer nuestras cosas por nosotros mismos. Por ejemplo, la obra que acaban de ver, nosotros, con la ayuda de una compañera nuestra llamada Rosa, hemos fabricado todas las máscaras, las túnicas, estos vestuarios que son chipibos con hibos, y bueno, eso. Gracias. Hola, mi nombre es Jean-Pierre, tengo 15 años, llevo un buen tiempo en Arenas Esteras. Todo este tiempo que he estado en Arenas Esteras, lo que he aprendido no es para mí, es para todo el público, para la gente de nuestra comunidad. Todo lo que aprendo se lo damos a la comunidad. Y hacemos en los parques hacemos murales, hacemos muchas cosas, como también hemos hecho un huerto para que los parques no sean sucios. Y todo lo que hacemos es para nuestra comunidad y todo lo dedicamos a ellos. Nada más, gracias. Mi nombre es Gianfranco, tengo 16 años, este es mi quinto año también en Arena y Esteras. Y pues en Arena y Esteras también nos sustentamos económicamente haciendo pasacalles, diversas actividades en la casa, hacemos presentaciones dentro y así nos sustentamos también nosotros. Y también como yo y algunos de aquí de nosotros, a veces por lo mismo que hemos aprendido, también podemos sustentarnos económicamente nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en malabarista de shows infantiles y así apoyo a mi familia económicamente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Empecé dentro de Arena y Esteras a los 14 años y estoy muy agradecida con la organización, ya que me ha abierto muchas puertas. Me ha servido para mí personalmente crecer como persona, no estar metida solamente en ser mi cotidiano, por así decirlo. Tuve la oportunidad, bueno, esta obra la hemos llevado en Alemania el año pasado. Fue gira por 3 meses, fuimos a 10 ciudades, en la cual tratábamos de comunicar la realidad de aquí del Perú, ¿no? De la contaminación, del huaico y muchas cosas, muchos desastres que ha pasado. También nuestro trabajo allá no solamente fue presentarla, sino que ellos
nos comunicáramos, a también ver cuál es su realidad. Y ellos también decían que había contaminación, que los cigarros, había mucho exceso de cigarros. Entonces, nosotros creamos en cada colegio unas pequeñas demostración, aprendieron malabares, percusión, hemos dictado talleres y todo eso, y nos ha servido. Y gracias a yo dictar talleres, a ver cómo otra persona le gusta lo que yo he aprendido, es así donde he descubierto mi carrera. Yo estoy estudiando pedagogía actoral y estoy en proceso, recién este año he ingresado a la universidad. Entonces, me ha servido a mí y a los demás, porque esa tarea aún no se acaba. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara, tengo 14 años y vengo de Venezuela. Y llevo 2 años acá en el Perú y en esos 2 años pude descubrir, recién llegando, arenas y esteras. Y eso para mí fue como un refugio. Y fue como un refugio para mí, porque yo cuando salí de Venezuela no quería venirme acá. Pero me refugié en las artes y ahora me hemos estado en esto. Bien, me han dicho que tenemos que hacer una clase maestra. Así que para respetar las reglas, quiero preguntar cuánto tiempo tenemos y saber si podemos así dialogar con el público. Tenemos 10, 15, 15. Bueno, a ver, lo que ustedes han escuchado es la clase maestra. Aquí tenemos varios elementos. Tiene que ver con el bienestar socioemocional, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la multidisciplinariedad, los aprendizajes múltiples y diversos para la vida. No solamente estás en la escena como actor, tienes que hacer tu vestuario, tienes que lavarlo, tienes que investigar de dónde viene eso, qué significa, ¿no? Aquí también tenemos un aspecto con el bienestar económico, ¿no? Y los aprendizajes para la vida. Chicos que ahora hacen un show infantil o un trabajito y les sirve para ayudar en la casa. Muchos de estos chicos, de hecho, trabajan. El 70% de los niños, niñas y adolescentes que tenemos en Arena y Esteras trabaja, es la realidad. Y algo que para nosotros es muy importante y todos lo dicen, es que finalmente nosotros buscamos ser comunidad para hacer más comunidad. Y lo dijeron aquí también los chicos. Entonces, quiero compartir lo que creo que son y podrían ser los ejes del trabajo de las artes comunitarias que nosotros hacemos. Y el primero tiene que ver con el inicio de Arena y Esteras, con tener bien claro cuál es el contexto. Como dice un maestro, poner el texto en el contexto. Yo aprendí, y muchos de ustedes, con un libro llamado Coquito. ¿Quién aprendió con Coquito, con Escuela Nueva? Y cuando aprendíamos, decían O de oso. Y yo nunca había visto un oso, porque además en esa época, tengo que decir, en El Salvador no había televisión, ¿no? Y los niños también de las comunidades campesinas aprendían O de oso. Y no era más fácil aprender O de oveja, que ellos viven con las ovejas. El contexto es tan importante. La educación tiene que ser local. Si no, no educa. Otro elemento que para nosotros ha sido muy importante, y parto del contexto porque nosotros, como lo decía en la introducción, nacimos en un contexto de violencia. Y nacer en un contexto de violencia ha marcado nuestra ruta, ¿no? El otro elemento tiene que ver con las identidades y las memorias. Generalmente la educación no toma en cuenta el pasado, de dónde venimos, ¿no? Entonces el estudiante es una caja vacía, no tiene nada y hay que llenarla. Pues nosotros en Villa El Salvador
éramos muy diversos, teníamos muchas memorias y también muchas identidades. Entonces, no había que llenar en una caja, había que abrir la caja y ver qué había dentro. Entonces, había huaynos y había cumbias. Había marineras, había tonderos, había pandillas de la selva, había historias. Esos han sido finalmente nuestros recursos pedagógicos para tomar y empezar a, primero, deconstruir, explorar quiénes somos, de dónde venimos y reconstruirnos a nosotros mismos. Porque quienes habitamos Villa El Salvador, muchas veces no lo hicimos porque dijimos, ay, este desierto me gusta, sino lo hicimos porque, bueno, es la opción que tenemos para construir ese futuro mejor, ¿no?, de pueblo migrante. Y además, invisible en una cultura hegemónica. Y el tercer elemento tiene que ver con esta idea de lo que nosotros planteamos el actor artesano o el artista múltiple o el ser humano completo. Entonces, partimos de algo muy importante, o de dos ejes bien importantes. Hacer para saber, es decir, para que esté aquí, tiene que pasar por acá, ¿no? Entonces, los chicos no han recibido una lección de la cultura Shipibo-Conibe, de la cosmovisión amazónica. Los chicos han bailado, han comido, han visitado la comunidad, han explorado, han abrazado la lluvia, el árbol, las raíces, los espíritus del bosque, y han aprendido. Entonces, es hacer para saber, es el camino. Y el otro, que tiene que ver con esta frase que me gusta mucho, no hay cognición sin emoción. Es decir, no queda aquí como un conocimiento si no pasa por la emoción, por los afectos o por los no afectos. Los miedos también nos enseñan, los límites de la sociedad nos enseñan, pero finalmente queda. Entonces, nosotros partimos de que las artes comunitarias tienen que ayudarnos a recuperar el sentido de comunidad que como seres humanos hemos perdido. Porque hoy en día el conocimiento está en todas partes. Entonces, conocimiento no vamos a dar. Vamos a dar afectos, vamos a dar experiencias emotivas, vamos a aprender a reconocer nuestros cuerpos y nuestras identidades. Y al final le dices al muchacho, ahora busca en internet qué significa esto, al final, porque ellos ya lo van a saber. Pero aprender de memoria una fecha o la capital de un país o el nombre de un río no nos va a servir, ni les va a servir a ellos, porque no va a ser significativo. Y esa palabra, como docentes, ustedes la entienden mucho. ¿Qué significa? ¿Qué tiene sentido y qué no? Entonces, partimos de este sentido de comunidad, ¿no? Desde un elemento que es básico en esta, la educación, para hacer la educación masiva y global que tenemos ahora, ha prescindido del cuerpo, del cuello para abajo, ¿no es cierto? Ha prescindido y ha priorizado lo que está del cuello para arriba, ¿no? Todo lo que sabes de memoria y todo lo que puedes verbalizar de eso, ¿sí? Y es por eso que las pruebas PISA estamos mal. ¿Pero por qué estamos mal? Porque los niños y las niñas de los pueblos andinos y de los pueblos amazónicos no son culturas orales, entendiendo la oralidad como esto, como la política del convencer. No son culturas orales.
Pero si a un niño o niña de la Amazonía tú le das la libertad, te construye casas, te teje ropa, te cultiva, o sea, ¿no? Pero la prueba PISA no está destinada para eso, está destinada para marcar. Ya pues. Entonces, creo yo que ahí partir del cuerpo como el primer territorio de aprendizaje que hay que recuperar. Y bueno, como lo dicen nuestros amigos bolivianos, decolonizar el cuerpo, sin miedo, además. Y a partir de este cuerpo, nosotros, con los chicos, como lo han visto, comenzamos a trabajar en la posibilidad de construir nuevos discursos. ¿Por qué? Porque utilizamos otros lenguajes. Porque la palabra no es la hegemónica. La danza, el canto, la imagen, el símbolo, un aro, una pelota, son otros lenguajes. Y estos otros lenguajes te dan la posibilidad de recrear el discurso. Y es muy potente cuando les atrapó o no les atrapó. Acá hay imágenes muy fuertes. Por ejemplo, esa imagen de la mujer que se queda con el plástico negro. ¿Qué les recordó? ¿Ah? Sí. Y hay una, y lo construimos cuando hubo el huaico, ¿se acuerdan? Y hubo una mujer que se volvió ícono, Evangelina, saliendo del lodo, resucitando, venciendo a la muerte. Y finalmente eso es lo que hacemos en Villa El Salvador constantemente. Y lo que el arte nos permite cada día vencer a la muerte. Porque esta sociedad nos pone de cara a la muerte cada día y no lo percibimos porque se ha naturalizado la violencia. Llegar de Villa El Salvador hasta acá puede ser tan riesgoso en el tráfico de la Panamericana Sur. No se imagina, ustedes lo saben. El tráfico de aquí te pone de cara a la muerte cada día. La angustia de que te roben te pone de cara a la muerte cada día. Entonces, hemos construido una ciudad y una sociedad que ha naturalizado la violencia y ha hecho de la muerte una compañía permanente que te acecha. Y ¡zas! De repente, la muerte se desvanece y jugamos y la carnavaleamos en este momento. Pero además la mostramos. La mostramos y la encaramos. Ya no está atrás la muerte para ellos, que tienen que trabajar, que viven en contextos de mucha violencia. La muerte ya no está atrás, la muerte está delante. Y la pueden encarar y decir, mira cómo me río de la muerte, mira cómo la miro la cara. Finalmente, para nosotros, tiene que ver con algo que llamamos participación afectiva. Se habla mucho de la participación de niños, niñas y adolescentes y que la educación debe formarlos como ciudadanos para que participen. Esa participación tiene que nacer de acá, desde los afectos. Yo me pongo a participar en mi comunidad, por ejemplo, cuando yo siento que esa comunidad es mía y yo tengo responsabilidad y quiero que mi comunidad mejore y por eso hago un huerto y por eso limpio mi comunidad. Afectivo. La participación se construye no desde los reglamentos que te imponen y te dicen eres ciudadano, votas cada 5 años, sino desde la conciencia de que todo lo que sucede alrededor depende de ti. Y no es al revés. No que lo que está alrededor te va a hacer a ti, sino tú vas haciendo. ¿No? Finalmente, creo que algo que es muy importante para nosotros es que esta idea de trabajar desde el cuerpo como este territorio que se ha olvidado, con esos otros lenguajes que no solo la palabra, para construir esos nuevos discursos que son discursos de la emoción, te llevan a algo, a recuperar el rito. ¿A qué me refiero con rito? Al rito de volver a ser, al momento de volver a ser humanos y de encontrar. ¿Por qué era tan importante la misa antes? Porque era el momento en donde los seres humanos encontraban
bajo una sola consigna, en este caso una cruz y Jesús ahí, ¿no? Ese era el rito. O la comida era el rito importante. O alrededor del fuego, los abuelos y los pueblos era el rito. O sea, el rito es importante, ¿no? Con los niños construye el hábito, el rito. Pero el rito se ha perdido. Nos lo han quitado. ¿Por qué? Porque más, ¡pum!, nos han zampado algo llamado tecnología. Y la tecnología, ¡pum!, hizo desaparecer el rito. Ya no nos encontramos, ni nos miramos, ni nos percibimos. Entonces, estamos solos. Y la soledad, déjenme decirles, es lo que más destruye a los seres humanos. Y la soledad genera miedo, y el miedo es lo que impide que el ser humano avance. El miedo, por ejemplo, alguien dijo aquí, ahora que he encontrado mi vocación, sabiendo que vive en una zona muy difícil en Villa El Salvador, una de las más peligrosas, ¿no? Con muchos hermanos, trabajando mamá y papá, en contextos muy difíciles, ella dijo, no voy a tener miedo, voy a ser profesora de teatro. Y va, y se lanzó al ensayo. Entonces, para nosotros, recuperar el rito es muy importante. Así que nosotros, yo les invito como docentes, ¿no?, a que no tengan miedo, a que confíen en sus instintos, a que trabajen desde la recuperación del cuerpo, de esos nuevos lenguajes, y que finalmente el momento de creación, de recreación, sea un momento de compartir, de buen vivir y sobre todo de afectos. Porque nosotros que estamos viejos no recordamos al profesor que más hojas nos hizo llenar en el cuaderno. Recordamos al profesor que marcó algo aquí, que nos miró a los ojos y cuando nos caímos y nos hicimos una herida en la rodilla, nos abrazó y nos dijo, ya, ya va a pasar. A ese docente es al que recordamos. Entonces, ustedes van a ser, tienen que ser esos docentes que desde el arte abracen a sus estudiantes y cada vez que tengan una herida en la rodilla, en el alma, en donde sea, le abracen y le digan, ya, ya va a pasar. No sé, yo como voy, creo que el tiempo, estoy en el tiempo, ya terminamos. Bien, yo quiero agradecerles a ellos finalmente, que son los grandes maestros, agradecer a todos.